comunicación verbal y no verbal, ¿qué importancia le das tú de cara a un artista? O sea, primero cuéntanos brevemente, Fran, ¿qué es esto de la comunicación verbal o no verbal? Porque posiblemente haya gente que no se haya adentrado en este territorio. ¿Y por qué es tan importante? Tú que trabajas con políticos, la comunicación no verbal es quizás más importante que la verbal, ¿no? Porque al final es brutal, ¿no? El movimiento que genera. Pero cuéntanos un poco sobre esto y cómo el artista que está siempre expuesto a las miradas puede aprovecharlo o mejorarlo, ¿no? Para conectar más y mejor. Yo preparé a un artista que acá se volvió top, top, top. En Latinoamérica se volvió top. Una voz maravillosa, un muchacho que tenía 17 años de edad. Me decía, Fran, pero yo soy cantante, ¿por qué me haces entrenar a hablar? No entiendo, ¿por qué tengo que hablar? Le digo, porque un artista, o sea, un cantante canta, un artista interpreta, y lo que dice el artista entre canción y canción hace la diferencia. Si tú ves un Arjona, un Rafael, son personas que dicen algo sesudo entre canción y canción, y eso te convierte en un líder de opinión. Verbalmente yo puedo aprenderme tres frases y decirlas siempre, pero de forma no verbal puedo estar demostrando que no creo en la frase. Puede haber esa escasez de esencia de la que estábamos hablando hace un momento con Juan. Entonces, la comunicación verbal, su palabra lo dice, es utilizando los verbos, las oraciones gramaticales, utilizando el lenguaje hablado. Y la comunicación no verbal no es solamente el movimiento cuerpo o facial, sino también son las tonalidades de la voz. También tiene que ver con la velocidad. Tiene que ver con cómo uso las dicciones, las pausas y los matices para poder entrar en el oído y el corazón de la gente. Es lo que acabo de hacer, jugando un poquito con las voces, ¿no? La comunicación no verbal, por ejemplo, en un político, hoy que hay redes sociales, Dani, es más difícil que nos engañen porque la red social te capta sin que te hayas preparado. Porque antes, el media training de antes decía que si tú haces este discurso con las manos de esta forma, lo que estás mostrando es seguridad y confianza. Pero si haces de esta forma, estás mostrando limpieza, honradez, honestidad. Hoy en día ya no tiene nada que ver eso. Que si te rascas la nariz, estabas mintiendo. Ya esas son creencias arcaicas. Hoy en día, a través de las redes sociales, te pescan en un video y por más que hagas así o así, no hay nada que te justifique. ¿Tiene sentido, mi querido Dani? Totalmente, y sumamente interesante. Vaya aluvión de tips y de conocimiento que nos estás aportando. Mira, decía o dice Eadi, ¿cómo se trabaja el miedo escénico? ¿Cómo se trabaja el miedo escénico? Bueno, decirte en tips sería querer engañarte, pero no trabajes el miedo escénico, más bien trabaja el miedo al rechazo y el miedo al error. Haz una estructura, la estructura puede ser muy sencilla, Dani tiene de sobra estructuras, pero una de las estructuras, por ejemplo, imagínate, yo trabajo con algo que se llama manzana partida. Mis niños tienen 11 y 12 años de edad, recién cumplidos, y ellos pueden leer un libro, ver un video y transportarlo o traspolarlo a esta manzana partida. Es decir, tengo una estructura. Lo primero es un exordio. Lo primero es decir, hola amigos, el 85%, según la investigación de Harvard, dice que el 85% de las personas exitosas, los profesionales exitosos, son los que conducen muy bien su inteligencia emocional o sus habilidades blandas. Ya dije la introducción. El pedazo número 2 de la manzana, que se divide en 4, es la parte del desarrollo. 2 puntos o 3 puntos importantes que te quiero hablar sobre las habilidades blandas, por ejemplo, son la comunicación fluida. La número 2 es el trabajo en equipo colaborativo. Y el número 3 es la actitud. En este momento solo estoy jugando, ¿no? Y desarrollo un poquito cada una. Luego, el tercer pedazo de la manzana es la utilidad. ¿Para qué me sirve esto que me estás contando? Bueno, es súper útil, el tercer pedazo de la manzana, que aprendas habilidades blandas, porque eso te puede permitir un ascenso si trabajas para alguien, o te puede permitir un ascenso y enamoramiento con los clientes que tienes si eres autónomo. Decirle por qué esta información le es útil a la persona, porque no todos tenemos la velocidad para discernir. Y el cuarto es el peroratio. El peroratio es un cierre donde digo, mis queridos amigos, como resumen les diré,
que hemos hablado sobre las habilidades blandas, lo que en el mundo común se llama inteligencia emocional. Y también hemos hablado de tres espacios importantes, la colaboración, la comunicación y bla, bla, bla. Y te he mostrado que esto es útil para ti. Y ahí viene el llamado a la acción, el peroratio. Demóstenes y Heráclito eran dos grandes oradores, pero la diferencia entre Heráclito y Demóstenes era que la gente con Heráclito decía ¡wow! Y con Demóstenes decía ¿a dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? Esa era la diferencia. Entonces, ahí, por ejemplo, cierras y dices, levante la mano, ¿quiénes son los que de verdad están decididos a utilizar esta estrategia para comunicarse y hacer sus videos? Nunca más oculto, nunca más invisible. Hay 100,000 que tienen tu habilidad y 100,000 que tienen más talento que tú y 100,000 que tienen más dinero que tú, pero saca tu unicidad, saca la diferencia que eres tú, saca tu esencia para sonreír, brillar, enamorar a la gente y vas a darte cuenta que te vuelves único y exclusivo. Solamente estoy jugando, ¿no? ¡Buf! ¡Qué interesante! ¡No sé si me extendí, Dani! No sé. ¡No, no, no! ¡Totalmente! Mira, Óscar, que también es artista, dice, ¿qué hacer con el miedo a que no te vea nadie porque tienes muy poca comunidad? Claro, esto lo veo mucho en alumnos míos, que, y es un poco la pescadilla que se muerde la cola, hermano ya. Frank, es, ¿cómo voy a hacer esto si no tengo a nadie que me siga? No, pero es que tienes que arrancar. Yo digo, acción, acción, acción. No, no, cuando tenga gente, vale, pero la gente para que llegue tú necesitas tirar la caña, ¿no? Y al final también provoca un efecto perjudicial en la confección de esa comunidad del artista. Brillante lo que acabas de decir. Claro, para que venga el pez necesito lanzar la caña, pero la caña puedo lanzarla con el anzuelo vacío o puedo lanzar con un pedazo de pastel que a mí me guste, con algo rico que a mí me guste. Si lanzo la caña, tengo que lanzar con algo que al otro le sirva. Por ejemplo, Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo y tu pregunta. Es sencillo. Ahí estaría notando, y te lo digo con respeto y cariño, que puede ser miedo al fracaso y miedo a la crítica. ¿Qué sucede cuando dices qué hacer con el miedo a que nadie te vea, ¿no? Y es que cuando tú te expones, empieza Juan, Pedro y María a verte. Y Juan, Pedro y María le cuenta a Pedro, Juana, Chana y Mengana. Y empiezan a verte más. Unos se van quedando, otros se van yendo. Lo genial es que el miedo no tiene que volverse. Imagínate un semáforo, Dani, imaginemos un semáforo. Rojo, amarillo y verde. Verde, a pesar del miedo, voy. Rojo, stop, detente, no sigas, no lo hagas. Tienes miedo, no lo hagas. Amarillo, a pesar del miedo, soy prudente y sigo. Entonces, yo diría, sin precisión, pero con toda seguridad, que el miedo al fracaso es uno de los miedos que más nos complica. Totalmente.